Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el diácono Ramón Fernando Celeste, de la comunidad bajo el manto de María Santísima, que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo padre Elvin de los Santos Montero. Estaré compartiendo con ustedes el evangelio de este viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillo como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevado ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas, cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Si también en esta os persiguen, marchaos a otra. Yo os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy el Evangelio remarca las dificultades y las contradicciones que el cristiano habrá de sufrir por causa de Jesucristo y de su Evangelio. Y cómo deberá resistir y perseverar hasta el final. Jesús nos promete y dice la palabra hoy: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero no ha prometido a los suyos un camino fácil. Todo lo contrario, les dijo: seréis odiados de todos por causa de mi nombre. La iglesia y el mundo son dos realidades de difícil convivencia. El mundo, que la iglesia ha de convertir a Jesucristo, no es una realidad neutra, como si fuera cera virgen, que solo espera el sello que le dé forma. Esto habría sido así solamente si no hubiese habido una historia de pecado entre la creación del hombre y su redención. El mundo, como estructura apartada de Dios, obedece a otro Señor, que el Evangelio de San Juan denomina como el Señor de este mundo, el enemigo del alma, al cual el cristiano ha hecho juramento en el día de su bautismo, de desobediencia, de plantarle cara para pertenecer solo al Señor y a la Madre Iglesia que le ha engendrado en Jesucristo. Pero el bautizado continúa viviendo en este mundo y no en otro. No renuncia a la ciudadanía de este mundo, ni le niega su honesta aportación para sostenerlo y para mejorarlo. Los deberes de ciudadanía cívica son también deberes cristianos. Pagar los impuestos es un deber de justicia para el cristiano. Jesús dijo que sus seguidores estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No pertenecemos al mundo incondicionalmente. Solo pertenecemos del todo a Jesucristo y a la Iglesia, verdadera patria espiritual, que está aquí en la tierra y que traspasa la barrera del espacio y del tiempo para desembarcarnos en
la patria definitiva del cielo. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, compartan con sus contactos y en las redes este Evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén.